Energías del eclipse lunar, síntomas de los cambios y transformación de la ascensión. Transformación de las conjunciones de Júpiter y Plutón. Saludos. El año 2020 anuncia una serie de conjunciones de Júpiter y Plutón que ocurrirán en el signo de Capricornio entre abril y noviembre. El poder significativo y expansivo de Júpiter, junto con las energías de desmantelamiento y disolución de Plutón, generará una imparable transformación. Con este ciclo que está ocurriendo en el signo de Capricornio, cambiará la operatividad de las estructuras de nuestra vida diaria. Dejará de funcionar, como lo hemos hecho hasta este momento, el dónde y cómo trabajamos, aprendemos, compramos, adoramos y dirigimos a nuestros asuntos. Los sistemas que han sido nuestra fuente de soporte, comenzarán una función nueva y mejorada. 1. Primera conjunción de Júpiter y Plutón. Ocurrió el 4 de abril a 25 grados de Capricornio, cuando ambos planetas estaban directos. Esto dio inicio a cambios extremos, de proporciones épicas, que estaban a punto de desarrollarse en nuestro mundo. 2. Segunda conjunción de Júpiter y Plutón. Ocurrió el 30 de junio, en el mismo grado de Capricornio, pero con ambos planetas en retrógrado. Estas fases retrógradas nos permiten adaptarnos a la integración de los cambios masivos que están teniendo lugar. Nos proporcionan una pausa para reflexionar y liberar las partes obsoletas de nuestro pasado, que ya no tienen un propósito beneficioso. Estos cambios están ocurriendo a intervalos, a nivel personal y externo en el colectivo. 3. Tercera y última conjunción de Júpiter y Plutón. Ocurrirá el 12 de noviembre a 23 grados de Capricornio, después de que Júpiter y Plutón estén directos. Cuando ambos planetas están retrógrados, luego el planeta benéfico de Júpiter se conjuga con el poder de Plutón, esto es un catalizador para una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo que valoramos. Implica un tiempo intenso de crecimiento espiritual, con un proceso de transformación interna profunda, y a veces oscura. Júpiter es un buscador de la verdad que nos ayuda a descubrir la causa o raíz de los problemas que necesitamos cambiar para que podamos evolucionar, significando realmente una regeneración de posibilidades a través de la renovación de nuestra visión. A través de esta metamorfosis, estaremos creando nuevas estructuras de estabilidad en nuestras vidas. El proceso de parto a menudo es complicado y cataclísmico. Love has won. Energías del próximo eclipse lunar. Bienvenidos a este nuevo tiempo cósmico. El eclipse lunar del domingo cerrará la puerta de entrada del eclipse triple. Este eclipse estará en Capricornio y marcará la finalización de un ciclo. En este momento, muchos vientos solares están llegando al planeta y esta energía cósmica está afectando el campo magnético de la Tierra e incluye a las increíbles auroras que se están viendo. Este 4 de julio será poderoso, ya que tenemos un desfile planetario muy raro el mismo día, un evento astronómico donde los planetas del sistema solar se alinearán en la misma área del cielo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón se alinearán en un lado del Sol al mismo tiempo. Continuaremos recibiendo un inmenso flujo de energías, con ondas muy poderosas para una gran transformación, purga y liberación de lo viejo. Este fin de semana, el eclipse lunar será con una luna llena, y podrá generar problemas durante la sanación, ya que una mayoría lanzará muchos problemas familiares o programaciones kármicas desactualizadas.
Muchos de ustedes vinieron aquí como semillas estelares, para ayudar a limpiar las energías más pesadas. Se trata de reescribir la propia historia, e incluso de crear una nueva, porque esta es la hora de dejar de lado a cualquier sistema de creencias obsoleto. Son muchos los que sienten esta ascensión a nivel físico, y al mayor acercamiento a la conciencia psíquica, que incluye a los malestares en la frente por las actualizaciones masivas del tercer ojo. Este periodo también contempla al plexo solar, para la aclaración de las muchas emociones estancadas. Está ocurriendo una gran transmutación y liberación en el chakra sacro, e implica la salida de muchos bloqueos a la superficie. Algunos pueden estar sintiendo estas energías en su kundalini. Asegúrense de utilizar a las frecuencias cristalinas 5D, provenientes del sol central del núcleo galáctico, durante el último eclipse de este triple portal, ya que estamos en una zona muy energética del sistema solar, y significará un momento poderoso para la curación y la manifestación. Estos poderosos rayos cósmicos nos afectarán a todos, y a medida que la intensidad aumente, los síntomas continuarán acrecentándose a nivel físico. A medida que el ADN responda a los códigos de luz de las nuevas energías, aumentará la resonancia con las altas frecuencias, se irán experimentando cambios dentro de su cuerpo y la conciencia se expandirá. La energía de este eclipse también contempla a la recuperación de la independencia, y la mejor manera de aprovecharla, es mediante el apoyo a mutuo y a uno mismo. Esencialmente, este eclipse señalará la necesidad de que cada uno sea dueño en este ahora del resultado de este proceso, para la salida de cualquier sentido de mártir, o víctima, para el ingreso al propio poder soberano individual, así repercuta a nivel colectivo. Estas poderosas frecuencias pueden generar a nuevos síntomas de ascensión, como ansiedad, irritabilidad, estrés, distorsión del tiempo como aceleración, falta de sueño, problemas para dormir, depresión, agotamiento o letargo, insomnio, dolores de cabeza, frente y cuerpo, sensibilidad a los alimentos y a los productos químicos, sofocos, síntomas parecidos a la gripe, zumbidos en los oídos, purga o desintoxicación, náuseas, sueños locos e incluso pesadillas, problemas de visión e incluso escozor. En este momento, de hecho, las semillas estelares comenzarán a recordar a esta condición individual de su ser. Estos eventos multidimensionales, para el cambio de la energía, son mini sucesos cósmicos que irán en creciente aumento, al igual que las frecuencias, a modo de preparación para el destello solar. Resulta evidente que estamos destinados al incremento de las frecuencias individuales, para la gradual ambientación al creciente ritmo del nuevo flujo energético, y la activación de la sanación a nivel físico, emocional, mental, psíquico y espiritual. La alineación y sincronización individual con estas frecuencias es importante, ya que posibilitan el acostumbramiento vibratorio, la expansión de la consciencia, lo cual implica el acceso a una mayor atracción y manifestación, a la habilitación de las habilidades superiores, a más sensaciones de amor y alegría, y al aumento de la abundancia con la respectiva creación de milagros. Axarael y Axarión. Síntomas de ascensión. Amados, a medida que nos movemos a través del proceso de ascensión, puede haber periodos en los que la energía y los síntomas se vuelven mucho más intensos, durante varios días o semanas. A la misma vez, de repente, estos síntomas pueden cesar abruptamente por un tiempo, o los signos pueden cambiar repentinamente, en intensidad o frecuencia. La experiencia de la ascensión es diferente para todos y los síntomas pueden variar según el grado individual de consciencia, la vibración personal, la práctica espiritual, los hábitos del estilo de vida particular. Incluso, el propósito único de la propia alma, mientras se está en el planeta durante este tiempo de gran despertar. Signos y síntomas de ascensión.
simplemente sabes, o sientes que algo está sucediendo y cambiando, sencillamente te sientes diferente por razones que no puedes explicar. 1. Problemas estomacales y digestivos. Problemas gastrointestinales. Pérdida de apetito. Períodos de náuseas inexplicables. 2. Cambios repentinos en la temperatura corporal. Aumento de la sensibilidad o intolerancia al calor o al frío. Calor o frío anormales en ciertas partes del cuerpo. A. Sensaciones de frío. Experimentar largos periodos de tiempo en los que se siente un frío extremo o escalofríos corporales. Manos o pies fríos. Problemas de circulación. B. Sensaciones de calor. Intensas olas de calor en todo el cuerpo. Sofocos, escalofríos o sudores nocturnos. Sensación de calor extremo, u olas de energía cálida, en varios chakras. 3. Síntomas de resfriado o gripe. Estos signos aparecen y luego desaparecen muy repentinamente sin escalar a más. 4. Dolores de cabeza frecuentes. Presión en la cabeza. Otras sensaciones inusuales en el área de la corona, como calor, hormigueo o pinchazos de energía pulsante. 5. Aumento de la sensibilidad del olfato. Percepción de olores extraños de vez en cuando, que parecen salir de la nada. Problemas de sinusitis y de alergia. 6. Cambios en la visión y la percepción. Percepción de sombras, niebla o humo. Vislumbrar destellos de luz. Observación del resplandor de energía de colores y en formas de remolino. 7. Cambios en la audición o sensibilidad al sonido. Escuchar sonidos extraños. Oír tonos y frecuencias en los oídos, como silbidos, zumbidos o estallidos. Sentir presión en los oídos. 8. Cambios en la dieta, apetito, hábitos alimenticios y sensibilidad. Antojos repentinos o aversiones a ciertos alimentos. Aumento o pérdida de peso inexplicables. Alergias repentinas a ciertos alimentos u otros productos. Sensibilidad a los productos químicos de cualquier tipo. 9. Cambios en los patrones de sueño. Olas de fatiga extrema que van y vienen inesperadamente. Períodos de inquietud o insomnio. Necesidad de dormir más o menos de lo normal. Horarios de sueño esporádicos. Repetidos despertares en medio de la noche, especialmente alrededor de las 3 a.m. Sueños inusuales. Sueños más lúcidos. 10. Sensaciones y visiones en el estado de vigilia. Aumento del soñar despierto. Incremento de la fantasía. Destellos de ideas y visiones. Crecimiento de la creatividad y de la imaginación. 11. Aumento de descargas de energía. Aumento en el cuerpo de la carga eléctrica estática. Sentir golpes de energía, hormigueo, picazón, pinchados. Experimentar espasmos musculares esporádicos en ciertas partes del cuerpo. Sentir vibraciones intensas o inusuales. Experimentar ondas pulsantes o aceleradas de energía. Sensaciones de hormigueo en todo el cuerpo o en áreas específicas, como los chakras. 12. Dolores y molestias generales en el cuerpo. Experimentar tensión y dolor corporal no causados por lesiones o ejercicio. 13. Falta de coordinación. Experimentar a veces torpeza y choques con objetos. Mayor frecuencia en dejar caer objetos. Mareos o sensación de estar sin una base debajo de los pies. 14. Explosiones energéticas. Explosiones esporádicas de mayor energía o de inspiración. Experimentar una energía hiperactiva o frenética. Sentir ataques de pánico. Activación de la energía mental con pensamientos acelerados o dispersos. Nerviosismo o ansiedad inexplicables que aparecen y desaparecen espontáneamente y sin motivo aparente. 15. Sensibilidad extrema. Experimentar una extensa sensibilidad. Sentirse demasiado emocional. Episodios de llanto sin razón aparente. Episodios de risa histérica sin motivo evidente. Períodos de frustración intensa.
ciclos de enojo o de mal genio. Facilidad para experimentar alteración, agitación o impaciencia. 16. Frecuencia cardíaca. Experimentar sin razón aparente, momentos de aumento de la frecuencia cardíaca. Sensaciones inusuales en el área del chakra del corazón. 17. Sensaciones dérmicas. Cambios inusuales en la piel, que van y vienen. Erupciones cutáneas, urticaria, picazón u hormigueo. Cambios en la textura, color o tasa de crecimiento del cabello y las uñas. Crecimiento más rápido de lo normal, del cabello y las uñas. 18. Atracción por entornos serenos. Sentir más atracción de estar en la naturaleza y en entornos más serenos. 19. Aumento de la sincronicidad. Experimentar un aumento repentino en la sincronicidad. Incremento de coincidencias significativas. Percepción recurrente del número 11, 11 u otra numerología. 20. Cambios bruscos en las relaciones. Experimentar cambios bruscos en el trabajo, amigos, pasatiempos, intereses o entornos de vida. Sensación de un fuerte impulso de reubicación. La fisicalidad a veces puede sentirse irreal, y en ocasiones la realidad externa parece un sueño. 21. Aumento del diálogo interno. Incremento del diálogo interno. Experimentar problemas con la voz o el habla. 22. Introversión. Sentir la necesidad de más espacio personal y de tiempo a solas, con el incremento de la introversión. Sensaciones de ser invisible. Experimentar alienación o separación de los demás o del mundo que rodea. Sentir una pérdida repentina de la antigua identidad o sentirse perdido debido al llamado para el encuentro del verdadero yo. 23. Anhelos profundos y sensaciones de urgencia. Experimentar el profundo anhelo de volver al hogar, aunque no se sepa dónde está esta casa. Sentir una sensación de urgencia, como si se estuviera quedando sin tiempo, o que algo está por suceder. 24. Sensaciones de aumento energético, repentino y de dispersión. Sentir momentos de mayor energía donde se puede recibir información canalizada o de escritura automática. Falta repentina de enfoque mental y de la capacidad de concentración o de comprensión de la información lineal. Experimentar más a menudo dispersión, niebla en el cerebro, confusión u olvido de las cosas, sentir a veces la infusión de pensamientos dispersos o espaciales. Experimentar sensaciones de separación o trances de ensueños. 25. Distorsión del tiempo. Experimentar distorsiones o pérdidas de la noción del tiempo. Tener la sensación, en varios momentos, de que el tiempo se está acelerando o desacelerando. 26. Experiencias extrasensoriales. Empezar a ver halos de luz alrededor de personas, animales y objetos. Experimentar visión distorsionada o borrosa. Tener sensibilidad a la luz brillante. Intensificación de la visión con los ojos cerrados. Aumento de la telepatía hacia otras personas y animales. Destellos de perspicacia y de una mayor intuición. Sentir que se tiene un propósito divino en el planeta y que se está en una misión especial. Profundo sentimiento de amor, paz, comprensión e interconexión con todas las cosas. Mayor consciencia psíquica y sensibilidad clarividente, clariaudiente, clarisintiente e intuitiva. 27. Visiones oníricas. Sueños extraños o intensos. Sueños proféticos o precognitivos. Aumento de las visiones oníricas. 28. Mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos. A menudo, en sus presencias, los dispositivos electrónicos pueden funcionar mal. Parpadeo de las luces eléctricas. Quema frecuente de las bombillas de luz. 29. Sensaciones de presencias no físicas. Sentir la sensación de no estar solos, o de que hay una presencia no física cerca de sí mismo. Experimentar visitas de seres angelicales, espíritus, mensajeros, guías y extraterrestres. 30. Experiencias, revelaciones e inspiraciones.
experimentar repentinas inspiraciones y revelaciones divinas, sentir oleadas y destellos de energía de profunda comprensión, sensación de que algo está a punto de ocurrir o que algo importante está por venir, aunque no se sepa qué es ni el cuándo. Consejo 1. Recuerda que no todos estos síntomas pueden deberse al proceso de ascensión. 2. Sigue a tu propia guía interna y consulta a un profesional de la salud según sea necesario. 3. Si experimentas la mayoría de estos síntomas, es una buena indicación de que estás experimentando un completo proceso de ascensión a un ritmo acelerado. 4. Para el tratamiento de los síntomas de ascensión, siempre se recomienda el uso de métodos de curación holísticos y de remedios naturales, conjuntamente con cualquier otro procedimiento que se necesite para beneficiar, de manera general, la salud y la sanación a largo plazo. Ascension Symptoms. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría.